Hola amigos que nos sintonizan por la señal de Esperanza TV en los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcuapan, Actopan, Atitalaquia, en el estado de Hidalgo y Apascua y Texquiac en el estado de México. Soy su servidor IBQ y educador en diabetes, Ángel Lauro Aguilar Narváez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Diabetes en Hidalgo. Nos encontramos en esta ocasión haciendo una locación desde la unidad del Grupo Santa María, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Centro de Imagen en Tezontepec de Aldama, Hidalgo. Y nos encontramos con el laboratorista clínico Eulalio García Pérez. Buenos días, muchas gracias por la invitación que nos hacen a este lugar. No, de nada, cuando gusten. Pues queremos platicar en esta ocasión, es un tema que muchas de las personas desconocen y es precisamente sobre lo que son los análisis y algunos estudios de gabinete que en forma frecuente se tienen que realizar personas que viven con diabetes, sus familiares y sobre todo algunas personas que quieran descartar o reafirmar lo que es ya un diagnóstico de diabetes. Y vamos a hablar precisamente sobre algunos de los estudios como química sanguínea, biometría hemática, como un examen general de orina, como el electrocardiograma y algunos otros estudios más, ya un poquito más sofisticados, que se requieren hacer pues personas que viven con esta condición. Quisiera preguntarle, químico, ¿cómo inicia, cómo llega la persona, en qué condiciones tiene que venir y lo más recomendable que ya una vez que su médico lo refiere aquí al laboratorio, es a realizar este tipo de estudios? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, lo más común es, es glucosa. Regularmente se utiliza para dar seguimiento y en muchas ocasiones para hacer el diagnóstico. Glucosa, lo que es examen general de orina, es lo más común y pues el control de grasas, que sería un perfil de lípidos. Sí. Y ahorita, bueno, los pacientes regularmente lo que nosotros les pedimos es que acudan con nosotros para darles información adecuada en cuanto a la forma en la que se tienen que presentar al laboratorio, que cumplan con algunas condiciones que son muy importantes para que no haya ninguna interferencia y que no haya como falsos diagnósticos o falsos positivos en el tema de varias enfermedades, en este caso de diabetes, ¿no? ¿La persona viene por iniciativa propia o viene porque lo refiere su médico tratante? Pues, ¿qué crees? Curioso, ahorita ha aumentado más las personas que ya se están interesando por su salud. Ahorita, como usted ya sabe y muchos sabemos, que ya hay más personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que bueno, eso está como de alguna manera es como un indicador que las personas ya están percibiendo y que hace que ya estemos síntomas. No, y aparte de eso hace que ya nos estemos inclinando por la prevención.
ya no tanto por el diagnóstico. Sí. Entonces, hay muchas personas que se preocupan por su salud y vienen solas, se puede decir, no dirigidas por el médico, y ya cuando tiene algún padecimiento, algún síntoma, bueno, pues es cuando el médico actúa y ya nos refiere a algunos pacientes. Sí, qué bueno que, que nos menciona sobre eso, porque yo tengo la buena costumbre de al inicio de año realizarme pues un check-up lo más completo que sea posible, hacerme una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina y un electrocardiograma, y lo hago por iniciativa propia, sí, porque eso me da un indicativo de cómo está mi salud. Ya si veo que hay algún problemita, pues ya acudo con el médico tratante y me manda a hacer otros análisis ya más especializados. Pero sí es importante que las personas, como usted lo acaba de mencionar y mencionar muy bien, pueden tomar la iniciativa de hacerse un cierto tipo de análisis que le van a dar un indicativo de cómo está presentando algunos problemitas en su organismo o descartarlos. En el caso de la diabetes, pues los síntomas son mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, visión borrosa, en algunos casos pues pérdida de peso injustificada, pero es desde la mayoría de los casos, pero no en todos los casos se presenta. En algunos casos es asintomática, o sea, no presenta gente. No presenta síntomas, y ahí es donde nosotros entramos. Realmente nosotros y en conjunto con el médico, que también es parte fundamental en este tipo de diagnóstico, prácticamente las personas a veces no nos damos cuenta de o no detectamos algunos síntomas que ya son propios de alguna enfermedad crónico-degenerativa, y eso lo vamos dejando al último. Y regularmente lo que se hace es que cuando ya estoy presentando síntomas, cuando ya tengo algún problema o algún dolor, es cuando acudo al médico o al laboratorio. Y hay muchas personas que probablemente tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, en este caso diabetes, que es ahorita la enfermedad de moda. Sí, ha aumentado y ha ido incrementando con el tiempo, y de alguna manera se puede detectar a tiempo o de manera temprana para recibir tratamiento y que no haya problemas y complicaciones. Posteriores o complicaciones recomendable, secundarias. Sobre todo cuando por la predisposición genética somos hijos de padre o madre con diabetes, pues tenemos ese compromiso con nuestro organismo de estar cuando menos una o dos veces al año hacerse algunos análisis de laboratorios para tener un diagnóstico oportuno, porque en muchas de las ocasiones cuando ya a una persona se les diagnostica diabetes, quizás ya esté viviendo con diabetes 6 meses, 1 año, 2 o 3 años y atrás. No se da cuenta. Y ya están teniendo complicaciones. Sí. Se acerca al médico tratante ya cuando realmente está presentando alguna complicación. Entonces es ahí la importancia de que todos, absolutamente todos, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, nos realicemos como de costumbre análisis de laboratorio que nos permitan observar cómo se está presentando algún problemita en nuestro organismo. ¿Cuál sería lo más recomendable para una persona con diabetes? ¿Qué tipo de análisis o estudios de laboratorio tendría que hacerse como de cajón? Ok, bueno, de cajón es su determinación de glucosa y una hemoglobina glicosilada. ¿Para qué? Para ver si ya está en tratamiento, ver cómo ha ido respondiendo su organismo hacia ese tratamiento. Otro de los estudios que nos ayuda a dar seguimiento es el examen general de orina, y ese también es importante para ver si no ha habido alguna afección principalmente en riñones. Empieza a haber fallas, sí, ¿verdad? Y otra es por ejemplo, bueno, los
entre comillas, como es un problema metabólico, pues también hay que revisar lo que es colesterol, triglicéridos y principalmente el colesterol de alta densidad, de baja densidad, que de alguna manera también son marcadores tempranos de una falla, por ejemplo, cardiovascular o incluso un problema renal. Ya también, cuando empieza a aumentar, ya también se empieza a comprometer el riñón. Sí, pues de ahí la importancia, la ¿no? Y desafortunadamente a veces nosotros como que le tomamos mal al médico tratante. Sí. ¿Para qué me envía al laboratorio a hacer cierto tipo de análisis si ya sabe que es lo que tengo, ¿no? Pero ahí nos dan el indicativo, que sí, para los factores que está, en qué porcentaje está viendo ya algún problemita. Y eso pues no lo indica en la orina, no los indica en la sangre, que realmente pues son tipos de estudios muy fáciles, además pues son económicos, así que es. Debemos realizarnos todos, o sea, eso es ya de rutina. Vamos a hacer una pausa promocional, regresamos en un momento más. Esto es Diabetes Mi Dulce Compañera y estamos transmitiendo para los que nos acaban de sintonizar. Estamos en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Centro de Imagen del Grupo Santa María en Tezontepé de Aldama, Hidalgo. No se vaya, regresamos en un momento más. Estamos de regreso, amigos, y esto es Diabetes Mi Dulce Compañera. Y le estamos transmitiendo desde la unidad del Grupo Santa María, que son Laboratorios de Análisis Clínicos y Centro de Imagen Tezontepé de Aldama, Hidalgo. Y estamos abordando temas realmente muy interesantes. Y yo quisiera preguntarte, químico, en el caso, pues esto es, se va presentando poco a poco. Primero empieza una intolerancia a la glucosa, después hay una resistencia a la insulina, ya después viene lo que es la prediabetes, el diagnóstico de diabetes, pero hay gentes que inclusive tienen duda y hay un estudio muy específico que nos da una indicación sobre cómo es y es el péptido C. Háblanos al respecto del péptido C. Ah, bueno, pues para conocer en sí, de una forma breve, que es el péptido C. El péptido C es un producto que se origina a partir de la producción de la insulina. Entonces, este producto lo que nos indica es, primero, si ya es una persona que está bajo tratamiento con insulina, es para poder diferenciar si se está produciendo insulina y no confundir la insulina que produce el organismo con la exógena, con la que se inyecta el paciente. Entonces eso nos da un indicativo de si se está produciendo o no se está produciendo, o si se está produciendo poquito la insulina en el cuerpo. Exactamente. Entonces ese estudio nos ayuda precisamente a dar seguimiento y de alguna manera a diferenciar también, nos ayuda a poder diferenciar entre el tipo de diabetes, tipo 1 o tipo 2. Entonces, de esa manera podemos como que aterrizar un poquito qué es el péptido C. ¿Y cómo se realiza? Pues es muy, muy simple. Es una muestra de sangre, de preferencia se tomen ayunas, y el resultado también es en un día o dos días ya tenemos el resultado. Aquí lo interesante de esto es que este producto regularmente se eleva cuando ingerimos alimentos y es normal. Pero el detalle, cuando ya hay una persona que empieza a tener situaciones con glucosa elevada en sangre, entonces la glucosa en sangre se empieza a elevar. Pero si el péptido C no está elevado, quiere decir que entonces hay una baja producción o secreción de esta hormona insulina. Entonces ya a partir de ahí empezamos a ver o a dirigirnos hacia dónde va el diagnóstico. Y perfecto. De alguna manera también ayuda a incluso
cuando ya son personas diabéticas, a definir si el tratamiento aún es eficaz o incluso puede también contribuir a la decisión del médico para decir, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar el tratamiento. Hacer una modificación. Así es. Perfecto. Bueno, ahorita tú comentaste dos aspectos que me gustaría que hiciéramos la diferencia de cuál es la diferencia de glucosa en sangre y de glucosa en orina. Ah, ok. Bueno, la glucosa en sangre, prácticamente, o más bien, la glucosa en orina empieza a aparecer cuando el riñón, cuando el umbral del riñón se rebasa. Esto quiere decir que si la glucosa en sangre es normal, que por ejemplo fuera menor a 100 en pacientes sanos, o incluso en pacientes ya con diabetes, pero si esta glucosa es menor a 160, no deberíamos de tener presencia de glucosa en orina. Entonces, si la glucosa en sangre se empieza a elevar a más de 160 o 180 miligramos por decilitro, que es el umbral renal, entonces es cuando empezamos a encontrar glucosa en orina. Lo que hace el riñón es prácticamente, en una persona normal o sana, es reabsorber la glucosa. Entonces, es una de las finalidades del riñón. Entonces, reabsorber. Enviar a la sangre otra vez. Exacto. Entonces, por esa razón, un paciente sano no debería de presentar glucosa en orina. Pero, sin embargo, si hay presencia de... Hay dos cosas. Una, que está demasiado elevada la glucosa en sangre y ya rebasó el umbral del riñón, o en su caso hay un problema renal que está haciendo que pase la glucosa y que no se esté reabsorbiendo, que es otra de las situaciones. Porque inclusive pues se envían los pacientes al laboratorio, regresan con su resultado, y dicen, mire, pues aquí nomás me dice positivo, negativo en glucosa en orina, no me dice cuántos miligramos. Sí. Entonces, eso es lo que me gustaría también que hicieras. Esa diferencia que vieran, que nos sacaras de esa duda. Ok, en orina, como les había comentado ya, empieza a aparecer cuando la glucosa rebasa el umbral renal. Entonces, en la orina... Cuando lo rebasa sería ya positivo. Sería positivo, pero aparte nosotros lo medimos de manera semi-cuantitativa. Eso quiere decir que damos un valor, pero es un valor aproximado. Y regularmente, o por lógica, nosotros, entre comillas, pensaríamos que si tenemos glucosa en orina, regularmente vamos a tener la misma cantidad de glucosa en sangre. Y no es así. En ocasiones hay mayor cantidad en orina y no tanto en sangre. Pero ya depende mucho de la condición en la que se encuentre el paciente. Esa sería como que la diferencia. En el riñón, o va a aparecer en orina cuando no se está reabsorbiendo o no está haciendo o no está cumpliendo su función el riñón en cuanto a la reabsorción de la glucosa, y por eso la vamos a encontrar en orina. Es diferente. Y en sangre únicamente siempre va a estar presente la glucosa en sangre, pero se va a empezar a elevar, por ejemplo, cuando comemos, que es algo normal. Pero si esta glucosa no regresa a sus niveles normales en un lapso no mayor a 2 horas, entonces quiere decir que hay un problema metabólico. Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con lo de la orina. Uh-huh. También hay en la orina podemos tener resultados, sobre todo de lo que es la creatinina y lo que la albuminuria. Platícanos sobre eso. Ok, bueno, de hecho, lo que es la urea y creatinina son de alguna manera indicadores de problemas renales. Que ya está habiendo problemas de filtrado. Así es, pero aquí lo interesante es que se podría pensar que la urea y creatinina nos puede decir incluso si hay una patología o una falla renal o una insuficiencia renal. Pero hay otros estudios, como por ejemplo la microalbuminuria, que nos puede ayudar a
poder detectar una alguna patología renal de manera temprana. Entonces, la microalbuminuria nos ayuda precisamente a eso. Si el paciente ya es diabético y a lo mejor no está comprometido el riñón, si nos guiamos por la urea creatinina solamente, que es en sangre, pues probablemente no lo detectemos a tiempo, pero, o más bien de manera temprana. Pero si nos hacemos un estudio que se llama microalbuminuria, ese estudio nos ayuda a detectar de manera temprana si, hay, si ya a raíz de la diabetes ya empieza a haber un problema renal. ¿Cuál sería lo normal? Pues, de hecho sería de 0.5 aproximadamente. Es lo normal. Y de ahí... Menor, ya de ahí hacia arriba, bueno, pues hacia ya... arriba ya nos está indicando, sí, de que está habiendo algún problema, uh-huh, en nuestros riñones. Así es. Perfecto. Bueno, también hay otro examen muy importante en la orina, que es para determinar cierto tipo de bacterias. En el caso de personas que viven con diabetes, precisamente, y sobre todo cuando sus niveles de glucosa están elevados, pues la glucosa es como si fuera un alimento para, sí, las bacterias. Entonces, sobre todo en mujeres, hay muy frecuente infecciones en las vías urinarias y en la vagina. ¿Qué tipos de estudios realizan para determinar qué tipo de bacterias está presentando cuando hay un tipo de infección? Ah, ok. Bueno, de entrada, para determinar si hay infección o no, pues nos iríamos con el examen general de orina, que además de que nos proporciona información química, también nos proporciona datos microscópicos. Dentro de los datos microscópicos vamos a de alguna manera determinar si hay presencia o no de bacterias. Y también, si hay presencia de bacterias, lo recomendable es que se realice un urocultivo. Exactamente. El urocultivo es para determinar si ese tipo de bacterias realmente son patógenas y si están ocasionando algún problema, y probablemente el paciente en ese momento todavía no presente síntomas, o e incluso el urocultivo nos ayuda a definir qué tipo de tratamiento, primero qué tipo de bacteria es, y luego qué tipo de tratamiento puede recibir. ¿Para qué? Para que de alguna manera el tratamiento que reciba sea realmente eficaz y dirigido a la bacteria que está ocasionando así el daño, es, la patología. Para que no tome cualquier tipo, sí, de antibiótico. ¿Cómo se realiza el urocultivo? Es muy sencillo, nada más se recolecta una muestra de orina. Es muy importante que sea recolectada una muestra de orina que sea la primera de la mañana. La traen al laboratorio y, bueno, aquí nosotros realizamos el resto. Si gusta, después acomodamos las indicaciones. Sí, pues qué importante que es todo esto, y realmente que nos está sacando de muchas dudas, ¿no? Porque desafortunadamente las personas a veces cometen algunos errorcitos o negligencias porque no tienen la información adecuada. Vamos a seguir con este tema. Vamos a hacer una pausa promocional. Regresamos en unos momentos más. Recuerdo que este es Diabetes, mi dulce compañero. Estamos de regreso, amigos. Y yo quisiera preguntarte, químico, en la cuestión de lo que son el perfil diabético. ¿Cuáles son los estudios que se realizan en un perfil diabético y qué conveniencia tiene el realizar ese tipo de estudios? Ah, ok, bueno, es recomendable el perfil diabético para dar seguimiento incluso a un tratamiento, y aparte de estar vigilando algunos otros analitos, como por ejemplo el colesterol, que ya lo hemos mencionado, colesterol de alta densidad, de baja densidad. Que le llaman colesterol bueno. Colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, también viene lo que es el examen general de orina. Y bueno, ya para personas que ya tienen también tiempo con el problema de diabetes,
también viene incluida la hemoglobina glicosilada. Y los triglicéridos. Y los triglicéridos. Bueno, ahí la hemoglobina glicosilada también va a ayudar a determinar cómo ha venido siendo el comportamiento de los niveles de glicemia en meses anteriores. La glucosa nos va a ayudar a determinar qué cantidad de glucosa tiene en ese momento o en el momento en que nosotros tomamos la muestra. Y el examen general de orina, como ya lo mencionamos, es para detectar si no hay problemas renales o incluso si no hay alguna infección, que es muy recurrente en pacientes con diabetes. Sí. También viene incluido el péptido C y la microalbuminuria, que ya sería un estudio más completo para poder dar un buen seguimiento, ver el comportamiento de la producción de la insulina, si es que aún está produciéndose, y en caso de que no, también con el péptido C se puede detectar y definir si se requiere un cambio de tratamiento. ¿Cómo tendría que acudir la persona que vive con diabetes aquí al laboratorio para que le realicen los estudios que acabamos de comentar? Ok, lo que se recomienda, y de hecho es muy importante, es que las personas que acudan con nosotros tienen que tener un ayuno mínimo de 12 horas y no más de 14 horas. Eso es muy importante porque también, como vamos a determinar colesterol, triglicéridos, colesterol de alta densidad, de baja densidad, entonces eso nos va a permitir evaluar mejor al paciente y evitar interferencias de dieta o incluso la ingesta de comida del día anterior para que no interfiera en el resultado y realmente dar un valor que realmente represente el estado clínico del paciente. Esa sería una de las indicaciones. La otra, como tenemos incluido el examen general de orina, como lo mencionaba en el bloque anterior, tiene que presentarse con una muestra de orina. Esa muestra de orina es muy importante, o es preferible que sea la primera que haga en la mañana. Y una vez que sea la primera que haga en la mañana, que la recolecte en un frasco nuevo, es muy importante, y que esté estéril. Y también que antes de recolectar la muestra se realice aseo genital. ¿Por qué? Porque luego de repente las bacterias que estamos viendo probablemente no vengan y no estén ocasionando ningún daño y probablemente sea contaminación. Entonces eso a nosotros nos ayuda y es muy importante para decirle al paciente, sabes que hay presencia de bacterias, pero probablemente ese tipo de bacterias ni siquiera estén ocasionando daño y probablemente en el caso de las mujeres sea contaminación vaginal, que es normal. Ajá. Y no es que realmente tenga una infección el paciente. Para la microalbuminuria hay dos formas. Una es recolectar de preferencia la primera orina de la mañana y sería una orina, digamos, ocasional, ¿no? Es una sola micción. Es una forma. Y la otra es recolectar toda la orina que el paciente pueda emitir en un lapso de 24 horas. Es muy importante que el paciente recolecte toda la muestra toda la orina que haga durante ese tiempo. A veces vemos pasar algunos pacientitos con su garrafa de orina así de 24, recolección de orina de 24 horas. Así es, y se ve curioso, pero de esa manera es muy importante. Pues realmente nos da una referencia más exacta. Ahí ya estamos también de alguna manera incluyendo un tiempo, que es una referencia, y una cantidad que está de alguna manera recolectando el paciente. Y eso es una referencia para poder también realizar el estudio y una referencia también para el médico. Sí. Así es. Ahorita que estábamos dando un recorrido por esta unidad, uh-huh. Observamos que ustedes tienen también un área ginecológica. Así es. Que pues yo creo que el 90% son en mujeres, ¿verdad? Que tienen algún, porque la vagina pues es un área que está
húmeda y está cubierta, y muchas veces pues es un caldo de cultivo para cierto tipo de bacterias, sí. Y sobre todo para mujeres que viven con diabetes, que realmente pues sí, sí es un problema serio, que constantemente tienen infecciones, inclusive eso hace que se retiren pues en cierta forma de tener una relación con su pareja, y ahí vienen los problemitas después, ¿no? Que realmente pues el varón quiere tener una relación y la mujercita a veces no quiere tener la relación porque le lejos de causarle un placer, pues le causa dolor, le incomoda. ¿Cuáles son el tipo de bacterias más comunes que se presentan, sobre todo en mujeres que viven con diabetes? Pues es común la vaginosis bacteriana. La candidiasis también. Candidiasis también cuando son pacientes con diabetes. Entonces, ahí lo que se recomienda, si hay un problema de ese tipo o hay signos o síntomas que indiquen una infección, lo recomendable es hacer un exudado vaginal, que al igual que el urocultivo, ahí se va a poder determinar. Sobre el exudado. Ajá. De hecho, es también simple. Si hay que tomar la muestra desde la cavidad vaginal, obviamente, y bueno, nada más lo que le pedimos al paciente, que es muy importante, que es que no esté de preferencia menstruando, si es mujer. Y que no haya tenido relaciones. Que no haya tenido relaciones sexuales por lo menos 2 o 3 días antes del estudio. Y lo que es también muy importante es que no esté tomando antibióticos. Ándale. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene algún problema, regularmente lo primero que hacemos es administrar antibiótico. Pero cuando el paciente está tomando antibiótico y ya lleva varias dosis, y aunque esté presente la bacteria y aunque la bacteria sea patógena, eso interfiere en determinar y en el crecimiento. Entonces, pues realmente tiene que no. Ser hasta uno de 8 a 10 días, ¿verdad? Sin haber tomado algún antibiótico para que el resultado sea lo más efectivo. Así es, si no fuera posible ese tiempo, sí, por lo menos 3 o 4 días sin antibiótico. Claro, eso también con la autorización del médico, porque hay pacientes en donde realmente no se puede suspender de esa manera o no como así su tratamiento, pero sí la recomendación es que se haga sin antibiótico también. Bueno, en el caso de que pues la persona que vive con diabetes tenga otra, aparte de la diabetes, tenga pues una enfermedad asociada a la diabetes que en determinado momento lo tiene que llevar a una cirugía, ya sea ambulatoria o pues que tenga que estar en el quirófano y de ahí pues en recuperación. ¿Cuál serían los estudios recomendables? Tenemos un corto tiempo para que nos respondas eso. Ah, ok. Bueno, de entrada pues es determinar también su glucosa, si es paciente con diabetes, y para hacer un estudio. Nosotros le llamamos preoperatorio o estudios preoperatorios, en donde se mide o donde se determina qué tan eficaz es, digámoslo así, su coagulación. Entonces, nosotros determinamos lo que es tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina, que de alguna manera es referencia para el médico para decir si una es si le hago la cirugía o no, y luego qué actividades preventivas debo de tomar cuando esos valores o esas determinaciones están elevadas. Perfecto. Vamos a hacer una pausa promocional. Regresamos unos momentos. Tenemos algunas dudas todavía que quisiera que nos aclararas. Y le pedimos a las personas que nos están sintonizando que no se vayan. Vienen cosas muy importantes. Estamos de regreso, amigos, y queremos agradecerle a todos ustedes
el favor que nos hacen de sintonizar este es su programa Diabetes, mi dulce compañera, que es el único programa de diabetes a nivel Estado de Hidalgo. Tenemos ese orgullo y la verdad lo repetimos que es el único programa que exclusivamente para abordar temas sobre diabetes, lo que son sus complicaciones agudas, crónicas, el tratamiento, el control y sobre todo la prevención. Y vamos a hacer otra pregunta. Esto es en cuanto a los factores de coagulación. Uh-huh. Y sobre todo, pues, hay personas que lo dicen de broma, pero tienen algo de cierto. Dice, yo en vez de que en las venas me circule sangre, me circula miel, ¿no? Ah. Y eso, pues, trae como consecuencias, pues, que llegan a tener una trombosis o algún problema más serio. ¿Qué tan importante es la coagulación? ¿Tanto alta, que mucha coagule muy rápido, o que esté disminuida? Ok, bueno, ¿y cuáles son los estudios que se realizan, sobre todo? Sí, bueno, de entrada, el cuerpo pues, tiene un sistema de coagulación, eso es normal. Este, pues, tiene que estar regulado. Si no está regulado, entonces empiezan a haber problemas. Si hay poquita coagulación, entonces el paciente puede incluso llegar a presentar hemorragias, incluso de encías o nasales. Por ejemplo, si llegara a tener alguna lesión, ajá, difícilmente... Una cortada. Sí, sí. Difícilmente cierra o se forma el taponcito. Que nosotros de repente le llamamos como costrita, ¿no? Ajá. Difícilmente se forma y pues sigue el fluido de la sangre, no cesa. Esas serían las complicaciones. Otra de las complicaciones es que si el paciente está programado para hacerle algún tipo de cirugía, probablemente el médico deba de saber que su coagulación no es muy buena y debe de tomar medidas preventivas antes o incluso posponer la cirugía, darle tratamiento, e investigar cuál es la causa raíz y de alguna manera disminuir el riesgo en el momento de la cirugía. Eso es cuando la coagulación es, digámoslo así, baja, ¿no? Pero si también está elevada, ahora aumentada, lo vamos a decir aumentada como para comprender mejor el tema, vienen los problemas de formación de trombos. Esos trombos, esos coagulitos, por muy microscópicos que sean, ocasionan obstrucción y eso de alguna manera también son complicaciones para el paciente. Sí, e incluso bien. Depende de dónde se ubique, sí, ese trombo, ese coagulito, incluso puede ocasionar o poner en riesgo incluso la vida del paciente, o la pérdida de movilidad de alguno de los miembros, extremidades o alguna otra situación importante. Entonces, los problemas cardiovasculares a raíz de la diabetes también es un problema. Sí, pues esa es la primera causa de mortalidad. Sí. Muchos de los certificados de defunción no dicen murió por la diabetes. Un infarto al miocardio, a lo mejor un accidente vascular cerebral. Y la verdad, pues es determinante. La sangre anda por todo nuestro organismo, uh-huh, entonces es importante. Y muchas veces modificamos el pH de la sangre y también de la orina, uh-huh, por lo que nosotros consumimos, la alimentación que tenemos. Ah, eso sí, modifica el que tengamos una sangre más ácida o más alcalina. En este caso, ¿cómo determinan ustedes el porcentaje de alcalinidad en la sangre? ¿En la sangre? Sí, normalmente el pH es de 7, uh-huh, ¿verdad? Y va para abajo o va para arriba. Entonces, lo más recomendable, que es muy difícil que la mayoría de las personas, uh-huh, lo tengan, pues es tener un tipo de sangre un poquito más alcalina, que sería lo más recomendable, que eso nos ayuda a una alimentación
de frutas, de verduras, cereales, de leguminosas. Sí, cambió totalmente la alimentación, ¿no? Estamos consumiendo una alimentación muy alta en grasas y sobre todo grasas saturadas, y eso modifica el pH tanto en nuestra sangre como en la orina. Así es. ¿Cómo lo determinan ustedes? Bueno, en la orina, lo que hacemos es por medio del examen general de orina. Hace un rato también mencionamos que el examen general de orina se conforma de tres exámenes. Hacemos un examen macroscópico, es decir, a simple vista, cómo observamos la muestra. Otro es el examen químico. Sí, inclusive ahí indiquen, ¿no? Indica la coloración. Exacto. Turbio, normal o muy. Uh-huh. Y que son datos de alguna manera que ayudan también a relacionar con lo que observamos en el microscopio o con lo que estamos, el resultado que estamos obteniendo en la parte química. También en el examen químico de la orina, que va incluido dentro del examen general de orina, determinamos el pH de la orina. Entonces, ahí también es muy importante que la muestra de orina, una vez emitida, la traigan al laboratorio de inmediato, de preferencia que no pase de 2 horas. ¿Por qué? Porque el pH se empieza a modificar, pero ya no sería, si cambia el pH, ya sea se aumenta o disminuye, ya no sería propio del paciente, sino que ya es una condición que, de acuerdo al ambiente en donde se está conservando la muestra de orina o el tiempo que tardaron en trasladar la muestra de orina al laboratorio y el análisis, el pH cambia y probablemente pensemos que hay un problema. Entonces, la orina sí se debe de analizar de preferencia antes de que cumpla 2 horas de haber sido emitida, para que el resultado sea más acorde a la condición clínica del paciente. Qué bueno que nos comentas. Y eso es pues es muy importante cuidar, y de repente se nos complica. O el paciente dice, es que se me dificulta traer la muestra de orina desde el lugar donde vivo hasta aquí, la distancia, ¿no? Aquí se puede tomar. Sí, así es. Entonces eso no es problema. Aquí nosotros le proporcionamos el material o el frasco, y aquí la puede recolectar para asegurar que la muestra va a ser analizada dentro del lapso de tiempo en donde no hay cambios significativos en la parte química y también en la microscópica, y bueno, de alguna manera el resultado pues va a ser más real y va a poder relacionarse con el estado clínico del paciente. Qué bueno que nos hiciste ese comentario, la verdad, porque sí, muchas personas lo desconocen. Vamos a hablar un poquito de lo que son las instalaciones de aquí, de la unidad del Grupo Santa María, aquí en Tezontepec de Aldama, Hidalgo. ¿Dónde están ubicadas? ¿La dirección, más o menos? Ah, ok. Bueno, las personas que viven en el municipio de Tezontepec, estamos prácticamente a algunas cuadras de del centro, del Lienzo Charro. Ajá. Por ejemplo, del Lienzo Charro estamos a 2 cuadras en dirección hacia la comunidad de Presas. Sí, yo pues siempre he visto en el Grupo Santa María que son un grupo de laboratorios muy serios, muy profesionales. Así es. Con unas instalaciones ejemplares. Y realmente yo siento que las personas que viven en y los municipios alrededor deben aprovechar que hay la higiene, que hay las instalaciones adecuadas, que hay el personal profesional, que tienen realmente los equipos pues más modernos, que eso ayuda muchísimo a dar un diagnóstico certero, un resultado certero. Y la verdad, ese es algo que caracteriza al Grupo Santa María, no solamente en esta unidad, sino en otras unidades que yo he tenido la oportunidad de estar. Realmente el Grupo Santa María se ha esforzado por dar una atención de calidad, una atención esmerada, que pues eso contribuye mucho a que el profesional de la salud, pues ya con los resultados que ustedes les dan, pueda dar un tratamiento o tenga que tomar algunas medidas para que
esto para que funcionen las cosas, ¿no? Realmente seguimos haciendo las invitaciones a todas las personas, pues que estén con su médico tratante, pero también que los refieran a un laboratorio especializado, que no vayan a veces por la cuestión de los precios a un laboratorio patito donde no sabemos que pues ni está el personal calificado ni tienen ahí, hacen la recolección de las muestras pero las envían a otro lado a maquilar, y tú lo acabas de mencionar muy bien, a veces los tiempos son importantísimos. Así es. Pues te agradecemos, Químico, el estar con nosotros en esta ocasión. Te vamos a invitar para otro próximo programa, y también queremos agradecerles a nuestros patrocinadores también, que son oficiales de la Asociación Mexicana de Diabetes, que es Dr. Shu Boutique, es un grupo de zapaterías que también muy prestigiadas, y también a Enteris Victus, que es un suplemento nutricional diseñado para personas con diabetes, y sobre todo Esperanza TV, que nos da la oportunidad de estar muy cerca de todos ustedes, y también invitarles a que nos sintonicen. Ya estamos en 89.3, La Voz de los Atlantes, Tula de Allende, Hidalgo, y todo esto lo hacemos con la finalidad de que todas las personas que viven con diabetes, sus familiares y la población en general, pues tengan una información muy amplia. Nos vemos a la próxima.